Es que ricasco, Jessica, por estar con nosotros. Antes se me ha olvidado comentar que no se me oye, ¿no? Un poco acá para A ver, ahora invite. Eh, Jessica estrenó su última película, monólogo colectivo, primero en Locarno, pero luego también estuvo en esta sala, en el Cinemaldi en la sección Zabalteguita Bacalera, donde obtuvo una mención especial. Que antes quería mencionarlo, pero se me ha pasado. Empezaré yo con el coloquio, pero desde el principio el micrófono está abierto para cualquier comentario o, o pregunta que tengáis. Quería empezar este coloquio vinculando un poco esta proyección con, con la exposición, porque me da la sensación de que de alguna manera la exposición ya propone cierta reflexión sobre la visión en ese caso, ¿no? ya que el título Extramission, como tú has explicado antes en la visita, tiene que ver con una teoría, que no me acuerdo de cuándo, pero que de alguna manera decía que veíamos porque nosotros éramos quienes… Eh, Hacía, emitíamos luz. ¿no? En este caso podríamos decir que en estas dos películas eh, las protagonistas son las manos, pero de alguna manera también las manos como vinculadas a cierta visión. Y tengo la sensación de que eh, hay cierto interés en ti de las diferentes maneras que tenemos de percibir. Y quería preguntarte un poco sobre este concepto. O sea, si es realmente algo que a ti te interesa, las diferentes percepciones que tenemos o no, y cómo lo vinculas tú un poco la exposición con, esta, con estas películas. Muchas gracias, Lour. Eh, Funciona, sí. Eh, cuando cuando hay clasificación, cuando como humanos clasificas clasificamos las cosas siempre es por vista. Uh -huh. Todas las clasificaciones que hacemos es porque parece esto. Eh, y algo que me interesa mucho es pensar en las otras sensaciones que tenemos, lo táctil, el olor, uh -huh. eh, el sonido, que son otros, eh, otras... Eh, senses, ¿cómo se dice? sentidos, sentidos eh, que tenemos que, que son como vistos como secundario y me, me, me interesa mucho aunque el, el cine sea como pensado como algo principalmente visual aunque el sonido tiene tanta o más importancia que, que la imagen me interesa cómo traer esto de las distintas formas de, de ver, si querés, usando como la jerarquía de ver, pero por tocar, por escuchar, por oler, que el olor también en mi, mi última película hay como toda una escena sobre los olores. Eh, entonces, eso me interesa mucho como que... Eh, que como, pensar un poco más allá de, de, de lo que vemos como humanos, como las cámaras que están en la exhibición, sí. son cosas que no podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, ir más allá de la vista que estamos, como la vista cotidiana que tenemos. Sí. También me da la sensación de que son películas muy táctiles, las tuyas, de alguna manera, estas que hemos podido ver hoy. Pero tengo la sensación también de que el hecho de que estén filmadas en 16 milímetros tiene mucho que ver con esa sensación de táctil que nos da. Y quería preguntarte, eh, porque bueno, creo que tiene que ver con el 16 y con cómo filmas tú las dos cosas, ¿no? También me parece como una idea muy bonita que el hecho de que tú misma muchas veces operes la cámara. Y si no, estés trabajando con una cámara de 16, que también implica una manualidad en ti, ¿no? un cambio de rollo. Hay como tus propias manos como cineasta están siempre implicadas también en la cámara. Quería preguntarte eh, con qué cámaras habías grabado estas dos películas, si fueron diferentes o no. Y también, ¿cómo definirías un poco tu relación con la cámara y con aquello que filmas? Eh, la cámara en la primera peli es una bolex eh, creo no me acuerdo bien si ya me había comprado una bolex en esa época o si era una prestada eh, que siempre trabajaba en una universidad y usaba la de la universidad pero creo que fue porque me compré una en un viaje que hice en Argentina y no podía llevar una prestada, entonces creo, y eso fue el 2015 y fue el mismo año que hice esta peli, no sé. Entonces, no me acuerdo bien si era la cámara que tengo ahora o no. En, en la imagen y semejanza era una parte, la parte que es 3, si querés, cuatro, cuatro tercios, que está con la Volex, y la parte que está... Eh, bueno, está 166, no es 169, es 166. Eh, está filmada con una cámara porque yo muchos años estuve residente en eh, la Universidad de Harvard en el Film Study Center, que fue eh, creado por el cineasta y antropólogo Robert Gardner, que hizo esta película Dead Birds, no sé si eh, lo conocen que tiene un peso físico y un peso histórico muy particular que me interesa mucho esta última película que hice también la hice con esa cámara me interesa como estas conversaciones entre la tecnología y la historia y, y usarlo en lo presente en, la, en esta película no le había puesto una videotap como una eh, pantalla digital para que se pueda ver la imagen eh, lo que estás viendo eh, por la el visor eh, en digital, pero para la nueva peli les, les pedí que les ponga como una parte digital que es también cambiando y, y, y mofen, no sé cómo se dice bien, como cambiando un poco esa tecnología que ya tiene como este peso histórico, como sí. tratando de, de utilizarla de diferentes formas, no solo eh, Tecnológicamente, pero también con la mirada, que la mirada de Robert Gardner siendo antropólogo de los años 50-60 es una mirada muy particular. Era contemporáneo con John Rush y, sí. eh, y, y eso, y bueno, eh, mi mirada es es bastante distinta, una, una cosa que siempre digo es que disfruto mucho trabajar con filmico más allá de la materialidad de, 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 del 16, pero es poder estar en un espacio con personas y cap por estuve cinco, bueno esta película fueron cuatro años eh, y en esta, no, no me acuerdo bien cuánto filmé, cuatro horas capaz que filmé, cuatro o cinco horas, no más que eso. Entonces la mayoría del tiempo estoy eh, relacionándome con la gente, formando amistades. Eh, cada, cada persona que ves en la película es amiga de un amigo o amigo de una amiga o lo que sea, es como todo así la, la relación. Entonces puedo estar en un espacio y 90% o más del tiempo no estoy con la cámara enfrente de, claro. de mi cara, estoy eh, relacionándome o cambiando de rollo, que también es, el, es ese eh, trabajo más manual que también tiene como un espejo, una relación con el trabajo que están haciendo ellas. Claro. Te iba a preguntar por el sonido, pero lo paso para la siguiente pregunta porque ahora me apetecería hablar un poco siguiendo lo que habías comentado. Tengo la sensación de que tienes una metodología de trabajo muy particular, que muchas veces puede empezar por un interés, sigue con una investigación, pero creo que no siempre, ahora me corrige si no es así, pero no sé si desde el principio sueles saber si va a acabar en una exposición, en un libro, en una publicación o en una película. Entonces, eh, suelen ser muchos años, como tú bien has dicho ahora. Poco, filmar poco, ¿no? como esas relaciones que también me parecen muy importantes, que también se ven reflejadas en esta segunda película sobre todo, ¿no? pero también esos procesos de aprendizaje tuyo propio, porque aquí eres tú misma quien estás haciendo además la réplica. Quería preguntarte en, en estos dos casos, ¿cuál fue la primera pregunta que tuviste en la cabeza? ¿Cuál fue el, ese primer interés? Y también, si desde el principio supiste que iban a ser películas o no. Eh, la segunda, sabía que iba a ser una película, pero no sabía cuán larga iba a ser. Vale. Que tuve que me encantaría tener esa libertad cada vez que hago películas, pero estaba en una universidad, era todo dinero, sí. ma la mayoría era dinero de la universidad, sí. eh, entonces pude hacer lo que quise y terminó siendo una película de una hora. Sí. Eh, pero ahora la peli que hice la, la estaba aplicando a becas y tuve que decir que era un largometraje, no sabía cuán largo iba a ser, claro. pero tuve que decir que es un largometraje. Eh, con esta exposición fue un fue un, una, una propuesta de exposición una, desde el principio sí. Sí. que la verdad que esta idea la, 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 la tuve desde que estaba trabajando en esta película claro. que estaba con una investigación sobre este fotógrafo sí. eh, entonces me, me dio la oportunidad de, de empezar con la investigación porque no diría esto esta exhibición es como el principio de algo claro. eh, eh, aunque sea una pieza finalizada, si querés, lo veo muy como no, no tuve tiempo de investigar lo que quisiera investigar y lo estoy pensando ahora más como un libro. Dale. Pero también podría, no sé si en el archivo encuentro algo que, que, que pienso que también podría ser una película. Eh, la primera era, yo, yo estaba trabajando como... Editora de, de contenido online en el Tate, en el Museo de Londres, y eh, me había leído un artículo sobre el Louvre, que había una sala de, eh, de ¿cómo se dice? de, de réplicas de eh, de arcilla, de réplicas de lo que tenían en el museo para que gente que no podía ver bien o no podía ver sí. podría acceder a, eh, al arte. Entonces había leído ese artículo, era el 2015, ha cambiado mucho los museos y la accesibilidad desde ahí. Eh, pero en ese momento no era algo que se hablaba mucho. Eh, y le pregunté a mi jefa y me dijo: Sí, cada tanto, cada tres meses hacemos lo que llaman un touch tour, un tour de, de tocar, sí. eh, que invitamos a gente que venga. Y ahí lo, yo fui a uno y lo conocí a David, que es el hombre que, que ves ahí. Eh, y. Eh, y nada, hablamos, eh, él es, eh, es escultor y también afina pianos, eh, perdió su vista a los nueve años, entonces tiene esa memoria también. Eh, pero sí, ahí hablamos de, de hacer una peli y fue con un poco de dinero del museo y también busqué un poco de dinero de otro lado, pero... Lo que diría es que si no tendría que aplicar a fondos sería más como lo decís, pero tener que aplicar y, claro. y tener que poner eh, muchos fondos después, bueno, varios te dejan hacer lo que querés, pero cuando aplicás para hacer un largometraje, claro. tenés que hacer un largometraje. Claro. Eh, pero sí, me gustaría tener más esa libertad. <laughs> sí. Y sí. en el caso de la segunda peli, sí. el, la primera pregunta que tuviste en la cabeza, o sea, ¿cuál fue un poco el origen de la investigación eh, que hiciste? Eh, estaba haciendo un maestrado en el MIT y no me acuerdo, yo creo que ya tenía la idea en la cabeza, pero no sabía, no sé bien la raíz, pero tomé, tomaba clase en lo que me gustaba, tomé una clase de arqueología eh, amazónica, también tomé una clase sobre conservación en el Museo de Conservación, pero ya tenía como esta idea que quería hacer algo con el... Ah, no, espera, ¿cómo fue? No, leí un artículo. Esperá. No, ah, no, no, fue... Ay, espera un segundo, porque fue hace tanto y mi me memoria me está tan mal. Tenía que ver sobre, eh, pero no sé cómo, si fue un artículo que leí o algo, o conversaciones, pero no fue un artículo porque no, no salió en las redes ni nada. Pero, eh, ah, no. Perdón, ok, ya me acordé, ya me acordé. Un amigo, yo estaba trabajando muchos años, perdón, yo estaba trabajando muchos años con ballenas. Sí. Eh, y tenía un amigo que trabajaba instalando, eh, instalando exhibiciones en el Victorian Albert Museum en Londres. Sí. Y me hizo un chiste, como que estaba comiendo en, en el salón donde comen los trabajadores, y me dice: eh, Escuché una conversación sobre un uh, um, cupboard, un. Um, un, un uh, este, no, no, el cupboard, eh, perdón, armario, gracias, un armario, estoy buenísima hoy. Un armario llena de marfil bruto. Vale. Um, y bueno, pensé que te iba a interesar porque te gustan los mamíferos grandes, como así. Yo dije, eh, sí me interesa, puedes ponerme en contacto con la persona quien estaba hablando de esto. Y ahí lo conocí a eh, Nigel, que es el de la barba, que no puede meterlos en, en, el, en el cajón ahí. En el, eh, y Nigel me contó que ese marfil, bueno, lo que dice un poco al final de la película, que el marfil... Está es marfil que entra al país, que es ilegal, está confiscado, después se dona a museos, eh, eh, museos nacionales en el país eh, para que lo usen para restaurar obras de, de marfil uno a uno. Vale. Y eso es lo que disparó la película. Sí. Eso es lo que ya lo tenía. Y de ahí tomé todas estas clases que tenían algo que ver. Edu, el, el que me dio la clase de, eh, de arqueología. Eh, se convirtió en un amigo, su pareja es cineasta. Eh, tuve una beca de viajar a Brasil. Bueno, me dijo: venía a Brasil, por la universidad pude viajar a Brasil. Y él fue el que me dijo: bueno, andá al Emilio Gheorghi en Belén o a Manaus. Eh, también el Museo de, de Maspi de Sao, de, de Sao Paulo era por otra conexión. Y el, el, los monos de río también eran otra conexión, pero todo eso. Y el Museo de Historia Natural en Londres, por trabajar tanto con ballenas. Claro. Richard, que también lo escuchás en la instalación, sí. es un amigo hace muchos años porque trabajábamos con ballenas antes. Entonces es todo. Y otra amiga que, que conocía al técnico facsímil del British Museum, es, era todo así pero no sabía bien lo que quería hacer y no, no me gusta empezar con una idea claro, fija. Claro. Esa es la contestación. Muy larga. Ahora eso, tú ya has mencionado el sonido, al principio cuando te he mencionado yo también las diferentes maneras de percepción que tenemos, ¿no? Eh, creo que al sonido le das mucha importancia en tus películas, algo que muchas veces no suele pasar en las películas, y de hecho muchas veces eres tú misma. Quién hace el foley, que, no es, bueno, el foley al final es, no sé cómo lo describiría, por si alguien no sabe el concepto, pero es como el sonido que se genera artificialmente, ¿no? Para poder poner en la película. Quería preguntarte eso, como tu trabajo con el sonido, la importancia que le das, y en este caso en particular, en estas dos películas. En la primera... Igual que esta, creo que el primer plano lo veo como primer plano de, de imagen y también de sonido en muchas de las, eh, de las tomas. En la primera no trabajé con Philippe Champy, que es un sonidista que hace 10 años que trabajo con él, pero en esa no trabajamos. Pero en esta sí, toda la parte donde... Eh, Está como dividida en dos partes la película un poco, la parte de 43 y la parte de 166, que sería como la parte de 43 sería como los o las expertas y la otra parte soy yo como la performance de la conservadora. La parte de, de, de los y las expertas, es eh, totalmente construido. Entonces, no solo que hago como una réplica de, de los gestos sí. en la construcción, pero también estoy replicando el sonido con foley en postproducción. Claro. Entonces, todo eso es completamente construido en, eh, usando como materiales que no necesariamente están en la película. Eh, y quería como esto, esta, seguir con, con esta idea de, de la réplica, también me encanta construir sonido y trabajar con Foley. Eh, y bueno, con Philip tenemos, eh, sí, hace 10 años y también, en la y también hizo el sonido de la exhibición, Bien. grabó Un Día y también hizo toda la post. Eh, sí. Eh, tenemos como un, un lenguaje en común del sonido o algo así no sé siempre nos peleamos pero por cosas buenas quería preguntarte ahora en la presentación lo has mencionado lo de los títulos de las dos películas eh, la expresión del ciego es la expresión del ciego sí no es, expresión, es la expresión del ciego. Eh, hace referencia a un título del 97 de Arun Faroki que se llama La expresión de las manos. Que proyectamos tanto ese corto como el largometraje Copia Certificada de Kiarostami el sábado pasado. Porque hablando con Jessica me dijo que un poco la de Faroki respecto a la primera y Copia Certificada respecto a la segunda eran un poco como referencias. Sé que hay otra historia más larga sobre el tí del título largo, entonces te invito a compartirla si te apetece. Y también quería preguntarte hasta qué punto estas referencias cinematográficas, porque creo que eres cinéfila, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto son referencias de las que eres consciente o a veces pasan de una manera más natural? Um... Primero hablo del título de Does Statistics Resemble Another, que es, eh, hay un eh, ensayo que escribió Borges donde habla de la clasificación. Y es como toda una ficción de clasificaciones, es, eh, es como el lenguaje de, de John Wilkins, de esta persona que está clasificando, y las clasificaciones dicen, una es, eh, ellos que a la distancia ven una mosca. Entonces y todas como son cosas así medias absurdas sí. eh, entonces el título está sacado de, de ahí que es curioso porque no lo traduje así porque no quería no me gustaba mucho la traducir de vuelta porque otro otra también otro puede significar un, en inglés es those es más como puede ser un animal, un objeto o en, cuando lo decís en español parece una persona que estás hablando sí. y no quería como esa referencia como claro. eh, directa a una persona entonces eh, lo cambié eh, y tus otras preguntas serán sobre, ¿Hasta qué ah, punto la, el cine es como...? Ah, a, o sea, las referencias son algo... Me imagino que ves muchas películas en general, sí. pero no sé si son referencias que mientras estás haciendo las películas eres consciente de que de repente dices, ahí va, pues... Mm. O si, bueno, en el caso de, de la segunda película, el, la referencia mm. a mi lo pones en la película. O sí. sea, que supongo que fue en el proceso donde esa idea sí. estuvo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tú...? No sé, eh, tu vida tan vinculada al cine de otros mm. y otras es algo que, que también tiene como su lugar en tu propio cine. Sí, yo creo que tanto como la literatura, soy cinéfila, si querés, no sé si me... Sí, un poco, pero también la literatura y, y, y el arte visual también me influencia tanto como, como el cine. Sí. Eh, es una casualidad que en estas dos películas hay sí. referencia directa a dos películas, claro. que la de Harun Faroki, eh, no me acuerdo si alguien me la pasó cuando estaba pensando en esta película o si, no me acuerdo cómo, cómo fue eso, eh, y el, el nombre, obviamente lo estoy, es como una conversación o una respuesta a su película. Eh, que la vi el otro día de nuevo y es muy loco verla después de tanto tiempo que habían cosas que me había olvidado que dice pero también esta, esto de la repetición que siempre hace como que repetir la imagen o el, eh, el video de nuevo para sí. que lo como que te lo muestra después te lo explica de su forma o lo analiza y después sí. te lo muestra de nuevo para que lo veas de otra forma claro. eh, eso bueno me había olvidado de esa de esa de cómo hace cine y como esta idea de la copia. También como vale. pensando, lo digo porque pensando en esta copia y de, de interpretar lo que sería la copia. Vale. Y eh, en copia certificada fue algo, no sé cuándo la vi, pero fue durante la edición vale. que decidí ponerlo al principio, que quería como una entrada eh, a la película... Particular, también con los monos, como sí. tratando de crear como un, un vínculo entre los monos y, y los museos y, y esto de la copia y, y la réplica. Sí, um, sí no, no te, la verdad que, que tan, no soy tan consciente. Claro. Todo es bastante orgánico y hago lo que, me, lo que siento y lo que quiero. Eh, si no haría películas comerciales, no sé, <laughs> y haría un poco de dinero, pero <laughs> sé hacer películas así y claro. es lo que me gusta hacer. Entonces, eh, sí. Eh, también quería preguntarte, porque en esta sesión como que los museos también son muy protagonistas, en tu última película, por ejemplo, serían los zoológicos, ¿no? Pero no sé si en esta etapa, ¿por qué esta fascinación por los museos? O Um, creo que, que yo creo que el zoológico es un museo para mí también um, el zoológico tiene animales vivos pero es un museo um, tiene exhibiciones sí. tiene, eh, también tiene la misma historia que los museos 1800 extracción colonialismo tiene la misma historia entonces um, pero la fascinación con museos, no sé sí no, no 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 es que trato de no sé podrías decir mi madre estudió geoquímica y trabajaba en un sótano de un museo hasta que se mudó a Londres pues y después no? capaz que algo de eso los químicos de ella me transmitieron no sé. Eso, ese interés también como la, doy una clase sobre la representación de museos en cine también es algo que, que, que me interesa como de analizar y de, de ver y, y también lo, pensar en los futuros de los museos como los futuros sí. de zoológicos eh, estos espacios que, que, y como cineasta o artista colaborando con estas personas. Por ejemplo, la semilla que ves en, el, en los rayos X en, en la película eh, que vive adentro del colmillo eh, es una. Bueno, hablo un poco de eso, pero capaz que no es tan claro, pero es una. se llama una yarina, una. o una tagua, tiene dos nombres, o un. Eh, vegetal eh, como marfil vegetal tiene varios nombres eh, y se usa como eh, una se usa como el marfil pero es como un sustainable substitute un eh, sustituto sostenible sí gracias <laughs> eh, y eso cuando fui a, a los museos todos los museos donde trabajaba había leído un artículo sobre eh, la, la eh, la materialidad de, del marfil comparado con la materialidad de, de esta semilla sí. y cuando iba les contaba a las conservadoras mira leí este artículo me interesa ah. bueno era todo parte del proyecto pero también les regalaba la semilla sí. y unos meses después que terminé la película Angela que es una de las conservadoras del museo de Harvard me mandó una fotito de la semilla que le regalé cortada por el medio eh, diciendo que la utilizaron como para arreglar una obra que tenían de Marfil para sí. ver como que hicieron pruebas químicas y, y todo eso eh, entonces de alguna forma estoy como eh, me interesa como entrar en estos espacios y una crear una dis disruption, una eh, dis disrupción eh, sí. Es un ejemplo. También el marfil realmente vive, el de cerámica vive en el Museo de, claro. de Historia Natural, está ahí el original. Hay varios originales, no originales, pero el de la peli vive ahí. Entonces, también en teoría, si querés tener acceso al, a este marfil, podés rellenar un, eh, una página en el, en el web del de, de museo y. En teoría podés ir a visitarla porque es un museo público y a la vez está en una sala con todos los animales. 99.9 de las colecciones de museos, especialmente la de historia natural, eh, no están exhibidas. Claro. Entonces, eso de acceso también. Claro. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo tengo dos preguntas. La primera eh, sobre los gestos de las manos, porque creo que viendo las pelis como una después de la otra se ve mucho que las dos parten de una idea de gesto muy fuerte, pero que son muy diferentes en el sentido de que hay una incertidumbre en, la, en el primero. Y la segunda, como esta recreación que es muy pensada en ¿no? las uñas y hay esto como un juego. Y te quería preguntar. Eh, ¿Cómo has pensado en esos ejercicios, en el primero de provocar este momento donde él toca la escultura y piensa sobre ella, y el momento de la recreación de esta performance tuya? Gracias. La, en realidad, las dos son bastante performáticas, porque la primera, por filmarla con una Volex, eh, es, la cámara hace mucho ruido, entonces no puedes film, eh, grabar eh, sonido sincro. Entonces tuve que hacer una toma con el sonido primero porque podés falsificar la imagen, pero falsificar lo que está diciendo es bastante imposible, sería muy falso que de repente está hablando de cosas. Entonces primero grabé el sonido eh, con él como que viendo la escultura, eh, tocando la escultura y eh, después le pedí que lo haga de nuevo para filmarlo entonces hay, aunque capaz que no había tocado todas las partes que, que tocó en la primera vez eh, era como que estaba repitiendo los, eh, los gestos que hizo eh, la primera vez y en la segunda película yo estoy eh, copiando los gestos o tratando de copiar los gestos de las conservadoras entonces hay como un, un aprendizaje no solo de Nunca había hecho una cerámica tan grande de, de esa manera. Entonces un aprendizaje de eso, pero también ir viendo como los gestos de las conservadoras. La, las uñas rosas, como verás en la película, hay varias conservadoras que tienen las uñas pintadas rosas. Hasta en la película nueva que hice hay una escena que estoy filmando, unas, eh, que están restaurando los libros del zoológico, las revistas, y la conservadora tiene las uñas pintadas como de un rosa muy claro. Entonces hay algo que me persigue con, con las uñas rosas. Eh, por eso decidí ponerme extensiones. Las extensiones eran como hablando un poco de lo que significa un elefante usando el, el colmillo y como una herramienta. Entonces pensando las uñas también como una herramienta. Eh, sí, no sé si me preguntaste algo más. Ah, y la segunda era sobre el territorio, porque la segunda peli está por varias instituciones, pero... He notado de que son varios sitios en Brasil y varios sitios muy lejos uno del otro. Te quería preguntar cómo sientes, cómo has sentido la, la experiencia en las instituciones, porque algunas yo sé que tienen poquísima subvención pública y que debe ser muy diferente. No sé, estaba pensando un poco en esto. Um, la, como dije antes, las instituciones que la, los museos donde fui fue todo por Edu, por el arqueólogo que me recomendaba que tenía una amiga, pero capaz que hablo un poco de, de, um, de Belén, del museo Emilio Geusi que, que es para mí uno de los lugares más interesantes. Una hora del museo hay un pueblo que se llama Iquarasi. Um, me puedes es, espero pronunciarlo bien, eh, y en ese pueblo la cerámica, eh, bueno, primero que, que la isla Marayoa, donde muchas eh, cerámicas precolombinas, queda, si querés, cerca, no es cerca, pero es por ahí. Eh, y tienen una historia en así de trabajar con cerámicas. Eh, y vender cerámicas, y es un lugar, era un lugar bastante turístico de cerámicas, venían turistas, compraban cerámicas, copiaban, hacían copias, no réplicas, de las urnas Marayoá. Eh, entonces, es, eso pasaba eh, en ese pueblo que lo, que lo ves acá, eh, es donde es la fábrica de arcilla, que, de, sí, de, de, de clay, sí, es... Eh, es en Iquiarasi eh, lo que estás mirando la parte interior que es el museo es en el museo Emilio Geusi eh, la gente de Iquiarasi no tenía acceso a las urnas de Marajoá entonces cuando estaban haciendo las copias los llamo copia porque no es una réplica eh, lo hacían de fotos, con una foto en una revista, con, los, con las medidas que capaz que no veían la parte de atrás de, o del costado de, de, la, de, de la urna o de, de la, del artefacto. Eh, entonces las copias que hacían no era... Eh, tan representativo, era más una interpretación de, de las obras de, de las marajoa. En, en este un año, unos meses antes que, que fui al Emilio Geushi, tuvieron un fondo, el museo, para invitar, bueno, para decir, la gente de Icuarazí. Aunque queda una hora de Belén, no tenían dinero para ir a Belén, al museo, para ver las esculturas, entonces no tenían acceso. Y el museo encontró una, aplicaron y tuvo una subvención para traer la gente, o varios de Icuara -sí, a Belén, a, a, sí, a Belén para eh, hacer réplicas, usando, como ves en la película, que son. Eh, mirando en el museo los originales y ellos ahí sentados haciendo las réplicas. Una copia se queda al museo para usar como de, por educación y eso, y una copia se quedan ellos, los artistas, para después hacer más réplicas y venderlos por más dinero de las copias, porque son, eh, más, son representativos eh, de los originales. Pero eso es un ejemplo un poco de, de una... De, de las situaciones el museo de, eh, de arqueología de Manaus se estaba, es la mudanza de un museo a, de, de una parte de un museo a otro. Eh, pero sí Es curioso eso porque estaba pensando en la primera peli del cine no, nuevo brasileño mm. se llama Ruanda y es sobre como criando cerámicas y haciendo réplicas que no sé cómo el territorio brasileño tiene mucho de esto. Sí. sí, gracias. No, gracias a vos. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, lo dejamos aquí. Gracias. No, a ti. Ya lo admese. Badmese. Gracias.